misión posible. Qué felicidad volver a sus hogares llevándoles todo el talento de los emprendedores de nuestra ciudad, por supuesto, asegurándoles que todo va a estar bien, porque de la mano de Misión Posible y por supuesto de Telemedellín vamos a salir adelante. Y es que precisamente hoy traemos un emprendimiento que nos asegura que generan felicidad, y eso es lo que buscamos en Telemedellín, buscar que ustedes, nuestros televidentes, tengan felicidad cada vez que se conecten con nuestros programas. SDC Creativos, bienvenido a Misión Posible. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. ¿Cómo nace ese eslogan de nosotros somos generadores de felicidad? Bueno, SDC nace de dos hermanos apasionados, soñalizadores, que quieren transmitirle esa alegría y ese amor a las personas a las que les llegan esos detalles. Daniela, y es que a través de los detalles podemos conquistar, podemos generar una sonrisa, podemos generar ese sentimiento que es tan lindo de la felicidad. Claro que sí. ¿Qué tipo de detalles tenemos en este caso que puedan generar ustedes en SDC? Bueno, en SDC nos caracterizamos por ser, aparte... No te preocupes, estamos en directo y los televidentes entienden que normalmente tenemos un poquito de estrés, pero son ustedes que con la pasión, el amor y la entrega le demuestran a ellos que conocen de su emprendimiento y los cautivan y los van a conquistar. Claro que sí. Bueno, en SDC van a encontrar detalles siempre a la medida de cada cliente, porque lo que hacemos es que sea súper personalizado, nos sentamos a analizar a cada cliente los gustos, los colores, las pasiones, para que la persona que reciba este regalo sienta que fue pensado en él. O sea que si yo quiero dar un regalo, ustedes también me lo pueden personalizar en este caso, según la persona para la que vaya y esos gustos que uno conoce, a quien le va a destinar como esa sorpresa. Claro que sí, eso es el plus que nos hace diferenciador de las otras empresas de detalles. Contemos entonces un poquito qué tenemos por aquí, por ejemplo, una muestra de lo que ustedes hacen. Bueno, por acá tenemos un arreglo de flores que se puede utilizar en cualquier ambiente, en la sala, en una comida, y tenemos una variedad de flores. Entonces, hacer ese paréntesis ahí tan grande, que además de que damos detalles como desayunos, por ejemplo, podríamos entonces también tener arreglos florales. ¿A quién no le gusta que le den entonces esos arreglos? Que no simplemente es un arreglito de, digamos, de generar esa sensación, sino también podemos usarlo como centro de mesa, por ejemplo, en la casa. Claro que sí. Entonces, tenemos desde los arreglos, que son tipo bouquet, y los arreglos de centro de mesa, con sus diferentes texturas, colores, diferentes flores, arriesgándonos un poco a las diferentes combinaciones. Pero son muy competitivos, porque ese tipo de arreglos florales hoy están, digamos, en tendencia, porque veo, ¿cómo se llaman estos? Son como eucaliptos, mini eucalipto. Pero son como los tocados que le damos a los arreglos y que están hoy mucho en tendencia en este tipo de regalos o, digamos, de este tipo de obsequios que son entonces los ramos. Claro que sí. Bueno, vamos entonces con la segunda línea. Este es un regalo para compartir, que se lo trajimos especialmente a ustedes. Y yo quiero que le lean la mensaje, por favor, a todos los televidentes, porque me encanta cuando los emprendedores se toman el trabajo de vivir esa experiencia, de darle al consumidor ese toque de, van a vivir una experiencia de SDC y en este caso poder compartir entonces, desde que llega el paquete, un mensaje que inspira. Sin mover la caja ahí, vamos a leer por favor el mensaje. Compartir es poder disfrutar de pequeños placeres con las personas que quieres. Entonces les voy a mostrar un poco de lo que trae. Perfecto. Wow. Entonces, esto es como para tardear. Entonces tenemos las galletas para crear, la crema de zanahoria para combinar, la lecherita para endulzar y tenemos unas papitas para el algo con una salsa de ajo de nuestra marca. Estos chicos dicen perfecto para nuestra media mañana de ahorita, ya ellos están, mejor dicho, todos atrás de estas, de lo que ustedes no ven en casa, pero Daniela sí lo puede ver y está diciendo, qué delicia, se ve delicioso. Claro que sí, pensamos en ustedes para que también pasen un rato agradable. Muchas gracias, Daniela. Bueno, este detalle... Este es el que yo digo que llega con cada uno de esos detalles para conquistar y enamorar, pensar en absolutamente todo lo que quiere nuestro cliente para poder cautivar a quien, para quien vaya entonces el detalle. Claro que sí. Entonces, este detalle fue en inspiración de nuestra sobrina. Entonces, podemos ver desde el portarretratos personalizado pues como con toda la temática. Esta que es una caja de una chocolatina. Por acá tenemos unas gomitas, que es una mezcla de colores. ¡Wow!
La planta. Acá tenemos una planta, que la idea de esta planta es que tenga un carné. Entonces dice, la planta se llama Violeta de los Alpes y tiene el nombre, pues, para que a la persona que le llegue sienta como esa apropiación de que esta planta es mía, que te llegue al corazón, de que si tú la cuidas va a estar bonita, pero si tú le das demasiado la matas en el caso del agua. Entonces es para ponerle el nombre de la planta, la fecha del nacimiento y tiene todos los cuidados que hay que tener con ella. Y muy importante que regálale mucho amor y cariño. Daniela, entonces aquí vemos un detalle perfecto para un niño, perfecto entonces para un adulto, porque vemos entonces desde los dulces, digamos entonces un refresco, además una planta para que a lo largo, digamos, del tiempo podamos recordar esa experiencia, porque eso es lo que logramos con las plantas, es otro ser vivo que llega a ser parte de nuestra familia y que, digamos, nos va a traer de recuerdo este momento en el que recibimos este tipo de detalles. Claro que sí. Muy bien, Daniela, ¿cuáles son esos teléfonos, esa forma en que nos podemos contactar con ustedes? Si alguno de nuestros televidentes quiere entonces comprar y sorprenderle y darle mucha felicidad a alguien de su familia o alguna llegada. Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, @sdc.creativos, y en el WhatsApp 350-546-9758. Y con mucho gusto los voy a atender. Ustedes tienen un plus muy importante y es esa escucha activa con el cliente de qué quiere, cómo lo quiere, venga, yo se lo organizo como usted lo desea. Claro. Quiero que cuentes un poquito acerca de cómo es ese contacto con el cliente. Bueno, el contacto con el cliente es súper importante porque todo el tiempo estoy pendiente de que me dé unas descripciones a las personas que le va a llegar el regalo. Entonces, hay personas que a uno le dicen mucha información, como hay otras que hay que hacerles unas preguntas para poderles llegar a algo ideal. Muy bien, Daniela, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Quiero que tú digas y le digas a todos nuestros televidentes qué significa para ustedes estar hoy aquí en Misión Posible. No, esto es una felicidad inmensa porque detrás de SDC ha sido un crecimiento impresionante, una pasión, el corazón se lo hemos metido absolutamente todo y nos lo hemos jugado todo por esta marca. Recordemos que aunque estamos viviendo la etapa de reactivación, estamos hablando también de que debemos guardar distancia, que debemos estar alejados de los que queremos para poder cuidarnos, porque el COVID-19 no se ha ido y esta es una excelente manera de abrazar a distancia. Vamos a ver un pequeño corte de comerciales y ya regresamos aquí en Misión Posible. Muchas gracias. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible con el talento de la moda. Sí, es que precisamente nuestro país ha sido reconocido en muchos países, precisamente por eso, por el talento de nuestras diseñadoras, porque han llevado en la moda, en el estilo, en la ropa, todo lo que somos y lo que representamos como colombianas. Catalina, que seas tú quien le presente a nuestros televidentes tu emprendimiento. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, les cuento, estoy acá con esta nueva marca que inicié yo misma, se llama Be Basic. La marca consiste, como dice la palabra, de ser básico. Son camisetas hasta el momento estampadas en vinilo y son oversize, es decir, anchitas, como para lucir en todo tipo de ocasión, con todo tipo de accesorios. Entonces, en eso consiste la marca. Bueno, contemos entonces que tenemos diferentes estilos y quiero que hablemos un poquito acerca de los diseños, claro, porque que podríamos sí. decir que son ilustraciones. Sí. ¿Quiénes son los encargados de hacer esta obra obra de arte? Claro que sí, mira, estas son ilustraciones que yo he venido recolectando porque me han llamado mucho la atención y les he añadido estas frases, son en inglés, no sé, pues me gusta que sea así, y son frases que la verdad, no por decir motivacionales, pero sí son frases como bonitas que las personas se puedan sentir identificadas con ellas y que envíen un buen mensaje.
Bueno, en este caso, entonces, contémosle a las personas que están en casa qué mensaje queremos enviar con cada una de esas camisetas. Claro que sí, a ver, yo te cuento. Bueno, entonces, esa dice Keep It Simple, la vino tinto dice Keep It Simple y quiere decir mantente simple, o sea, hacerle como honor a la marca. La negra dice Beautiful State of Mind, es decir, un hermoso estado de mente. La blanca dice Good Vibes, Good Soul, es decir, buenas vibras, buena alma. La mandarina dice Paradise is inside, es decir, el paraíso está por dentro. Y la que yo tengo puesta, que es la beige, dice Let's shine, babe, es decir, vamos a brillar. Bueno, Catalina, y es que nos mencionas algo muy importante de resaltar, y es que en medio de toda esta crisis, muchos hemos sacado ese talento, esa idea de negocio que teníamos en la cabeza adelante. ¿Cómo ha sido entonces emprender en tu empresa? Digamos, en este caso, ¿cómo decidiste las camisetas que hoy hacen parte también de la realidad? Porque para ir, digamos, a la oficina, podemos ir perfectamente arreglados con una camiseta, un pantalón y un saco. Sí, entonces, de acuerdo. ¿Cómo decides voy a hacer esta idea realidad? Claro que sí, mira, yo soy abogada de profesión y estaba pues trabajando en una oficina y con el tema de la pandemia pues todos sabemos la falta de empleo, entonces bueno, fui una de las afectadas y siempre he sido una persona muy creativa y que me encanta el emprendimiento. Entonces empecé a pensar como qué hacer y me puse a hacer un curso de cómo emprender y en eso nació esta marca B-Basic, que son estas camisetas y que espero que a mediano plazo pueda tener bolsos, accesorios y muchas otras cosas para ofrecerles. Así nació. No, y además vemos entonces que tú tomas el trabajo de hacer esos empaques tan lindos. Ay, sí. Que nos llegan al corazón porque entonces son pensando en el planeta. Vamos a mostrar un poquito el empaque que tienes entonces. Claro que aquí. Sí, claro. Mira. Entonces este empaque es un papelito craft, viene envuelto, cada camiseta tiene, o sea, es decir, mi marca tiene su aroma, entonces yo me encargo de echarle a cada camiseta su aroma, quiero que tenga pues como el distintivo, el sticker de B-Basic, para que todos identifiquen la marca, porque de eso se trata el branding, como que de que tú compres una camiseta y no solamente compres una camiseta, sino que compres una idea, una historia. Ahí es donde quiero llegar y es que es esa tarea que deben recordar entonces los televidentes y los emprendedores. Tú estás contando una historia a través de cada camiseta. Sí, no sí. Solamente estás vendiendo una camiseta por venderla, no. Entonces buscas una frase, buscas una ilustración perfecta para inspirar, para llamar la atención, pero además te tomaste el trabajo de buscar un aroma que cuando yo coja la... sí, me llegó ya el pedido. Exacto. De la marca de Catalina. Entonces, exacto, es ese trabajo tan importante que se debe tomar cada uno de los emprendedores, vivir una experiencia a través de una compra, y eso lo logramos como Cata. ¿Cómo le podemos recomendar a los televidentes para que ellos puedan de pronto aplicarlo en sus marcas? Pues primero que todo tienen que saber muy bien qué es lo que quieren y a qué público se van a dirigir para poder crear una identidad de marca y así transmitirlo. Y cómo generar la recordación, cómo hacer un neuromarketing, cómo decir, ay, yo quiero que ellos me recuerden por esto. Cata, yo quiero que por aquí mi jefe me estaba diciendo, claro que sí, ella en todas las ilustraciones usa mujeres. La mujer, sí, es una inspiración, como mujeres sabemos que hemos tenido un trabajo muy duro en la sociedad y quiero que tú nos digas por qué precisamente son las mujeres la inspiración de esta marca. Bueno, primero porque son mi público objetivo, quiero que todas se sientan identificadas, quiero que al ponerse una camiseta y vean las ilustraciones se sientan como hermosas, como son las ilustraciones. Y porque, como tú dices, las mujeres jugamos un papel súper importante en la sociedad y como la fuerza que hemos venido cogiendo, entonces es una representación muy bonita sobre eso. Cata, yo quiero que te hagas muy bien por aquí, claro que sí, te me pares por este ladito, claro, porque quiero mostrar cómo una camiseta puede jugar precisamente sí, con una falda, verse sí, perfecta, ver entonces ese estilo que podemos marcar y que podemos generar entonces la diferencia. Mostremos entonces la pinta tuya, chicos, a detalle, por favor. Claro que y sí. Y vamos a comenzar entonces a mostrar. Corrémonos un poquito hacia acá. Eso, muy listo, bien. Entonces, ella busca generar ese impacto de moda, las botas con la correa, con una falda. Esto con un pantalón podría lucir perfectamente. Voy a aprovechar por aquí para mostrarles que, pues no me la voy a poner porque con un montón sí, de maquillaje que tengo, pero bueno, aquí vemos que con un pantalón hermoso, perfectamente puede salir. Hermoso. Y sí, con un blazer encima, un collar grande o unas aretas grandes, ya quedas perfecta para cualquier. Para todas esas personas que quieren lucir y que quieren verse bellas a través de esta marca, ¿cómo te pueden contactar?
Claro que sí, por las redes sociales salimos como BBasic_col. Aquí está en pantalla, BBasic_col, y los teléfonos de contacto, Catalina. Claro que sí, yo me llamo Catalina Moreno, me pueden contactar en el 314-246-4443 y con mucho gusto serán atendidos. Catalina, para ellas, aquellas personas o mujeres, hombres que tengan almacenes y que quieran revender tus camisetas, ¿es posible? Claro que sí, claro que sí. Comercial por mayor. También. Catalina, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias, un placer haber estado aquí. Muchas gracias, y es que por aquí ya tenemos a nuestra tercera emprendedora, vamos por aquí Catalina, muchas claro, gracias. Gracias, tenemos a nuestra tercera emprendedora, me encanta cuando los emprendedores ponen en los detalles todo lo que quieren generar y cómo quieren enamorar a cada uno de esos compradores. Bienvenida a Misión Posible y preséntanos tu emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este es Boticario, es mi emprendimiento, es una marca dedicada a la aromaterapia de una manera diferente. Tratamos de resaltar todos los aromas de la naturaleza, que de igual manera son súper sanadores a través de las velas, que en pequeños frascos hay magia natural. Me encanta cuando hablamos de la magia y que hablamos de algo muy importante, y es que hoy los compradores buscan que las marcas tengan esa conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de cuidar el medio ambiente, conciencia de generar empleo. En este caso, este emprendimiento es consciente de la importancia de nuestra riqueza natural. Por eso son amigables con el medio ambiente. Sí, nuestras velas están producidas con ceras vegetales 100% naturales, son cero tóxicas. Tenemos envases que son reutilizables porque cada envase es de vidrio y lo puedes utilizar después para guardar alimentos o cositas que tengas en la casa, o podemos volver a llenar las velas por un menor precio. Muy importante hablar de la aromaterapia, porque en estos tiempos que vivimos, tiempos de estrés, de miedo, de angustia, porque recordemos que hoy el mundo está atravesando una crisis, la aromaterapia definitivamente es un camino para encontrar esa solución o poder ayudar a nuestra mente a relajarse. Sí, es algo que nos hemos dado cuenta en este tiempo de cuarentena, que muchas personas nos buscan y nos dicen como, quiero una vela que me ayude a relajar en mi casa, quiero una vela que me ayude a meditar, quiero un aroma que me ayude a estar tranquila, a limpiar energías. Entonces ha sido súper chévere como mantener como esa esencia en cada vela, porque cada frasquito tiene la explicación de para qué sirve cada aroma. Entonces, por ejemplo, la lavanda es el aroma tranquilizante por excelencia para dormir mejor, para conciliar el sueño. La canela y la menta son para concentrarse en momentos de estrés, de estudio. Por aquí tenemos la de citronela, dice, aclara y anima la mente, aliviando la depresión, permite visualizar con claridad, ayuda a recuperar las energías perdidas. Y realmente esto es meter el aroma en el frasco, porque como huele, es la locura. Sí, inclusive por ejemplo la citronela también ayuda a las mascotas para tranquilizarse cuando están muy estresadas, es un aroma súper... Muy bien, por aquí tenemos entonces la de canela, dice, tiene propiedades estimulantes que ayudan a combatir la fatiga mental y mejorar la concentración, perfectos para los tiempos de estudio, cuando necesitamos estudiar para cualquier parcial, por ejemplo. Y por ejemplo, hay aromas que son energizantes, entonces por ejemplo la citronela, la verbena, son aromas que animan más, mientras que hay otros que son más calmantes como la lavanda, la vainilla, las rosas. Muy bien, contemos cómo nace entonces este emprendimiento, cómo decides desarrollar toda esta línea de negocio. Una vez, pues yo soy diseñadora industrial de profesión y empecé a buscar algo que me apasionara entre las dos cosas, diseñar productos y la naturaleza, la aromaterapia, como todo este tipo de terapias holísticas. Entonces de ahí nació pues como la idea de tener en un frasquito, porque además la luz es terapéutica, entonces unir todo en un solo frasquito, un montón de beneficios. Mira, quiero resaltar algo que siempre lo hago aquí en Misión Posible, rescatar lo positivo de cada uno de nuestros emprendedores, y es tomarse el trabajo de generar ese impacto, de llamar la atención. Y es que este empaque no es un empaque cualquiera, desarrollaste tu propio sello, buscando esa inspiración, ese bohemio. Y por ejemplo, para regalitos también, pues los personalizamos con los mensajes que cada persona quiere transmitirle, pues como a sus amigos, a su novia, a su mamá. Personalizamos cada empaque. Mostremos, por ejemplo, por aquí que tenemos. Este, por ejemplo, es de tres velitas. Entonces, cada uno, tratamos como de resaltar lo manual y lo natural en cada producto. Ay,
está súper bien. Muy bien, entonces ahí vemos un empaque que se toma entonces el detalle de poder enamorar. Desde que llega entonces una caja es la expectativa de qué me llegó, qué voy a ver, qué voy a encontrar. Lo que está en esta caja tiene que valer la pena, porque si el empaque es bonito, pues lo que está dentro tiene que ser mucho mejor. Sí, entonces acá son tres velitas. Cada persona las puede escoger, las puede combinar, son 12 aromas que tenemos disponibles. Tenemos tres tamaños, uno mediano, uno grande y el pequeño. También tenemos de cera de soya, estas son súper especiales porque son para masajes, entonces son humectantes, son relajantes, entonces mira que tenemos un montón de beneficios en un solo frasquito. Es la aromaterapia, es la relajación, la concentración, todo. Quiero además rescatar, precisamente hablando de ese impacto que generamos en el cliente, de buscar esa conexión con el cliente, que a la caja de cerillos o de fósforos también viene entonces, por supuesto, con tu marca, con tu marca, primero que todo. Y segundo, con una frase. Dice, enciende una luz, enciende tu alma. Sí. Lo más chévere de los cerillos de madera es que queremos mantener esa cadena natural. O sea, si vas a prender una vela natural, préndela con un cerillo de madera que viene de la naturaleza, no con la, pues, con la típica, pues, el encendedor de plástico. Entonces queremos mantener siempre la cadena natural con todo. Bueno, pues prendamos entonces una luz para que encendamos el alma, claro, ¿te parece? Sí. Cuéntanos entonces, para las personas que quieren tener esos productos, ¿cuáles son los precios, las redes sociales, el teléfono? Bueno, tenemos precios desde 11.000 hasta 60.000. Tenemos diferentes alternativas para regalos, kits que vienen combinados con las cerámicas, o si quieren llevar una sola velita, también tenemos ventas al por mayor. Momento, esa mujer lo piensa todo, porque, o sea, las cerámicas también están a la venta. Sí, estas son desarrolladas por artesanos en Caldas también, o sea, buscamos que todo sea trabajo manual, poca producción en serie, poca producción pues como masiva en una fábrica, entonces este también es súper chévere porque es hecho por artesanos a mano. Pues es ¿quién también no ha montado bicicleta en la vía vieja Caldas? Pues yo lo hago frecuentemente y me inspiro un montón cada vez que paso y veo a estos hombres trabajando la cerámica, y pues aquí está la forma de cómo juntos podemos llegar más lejos, porque como emprendedores podemos generar eso. Yo vendo velas, pero puedo darle más a mi cliente. Claro. ¿Cómo le puedo dar más a mi cliente? No tengo que ir solo en el camino, puedo ayudar a otros emprendedores. Y eso es lo que buscamos, o sea, unión con otras personas, y más que queremos rescatar ese arte ancestral, porque la artesanía poco a poco se va perdiendo con tanta industrialización, entonces esa es una manera súper chévere, y aparte que uno se encuentra con personas muy valiosas en el camino. Quiero que hablemos de esas personas detrás del emprendimiento, porque yo ahorita hablaba la conciencia social y la conciencia ambiental, esa conciencia social de pensar en los otros, de pensar en esos, digamos, esos artesanos que trabajan entonces la cerámica. ¿Quiénes están detrás de estos emprendimientos? ¿A quién podemos estar diciendo que cuando compramos en Botánica le estamos ayudando, Boticario, le estamos ayudando a alguien más? Bueno, no, aquí hay demasiados, porque tenemos también envases en cerámica que involucran a artesanos del Carmen de Iboral, las cerámicas, pues las figuras involucran a los artesanos de Caldas, y bueno, ya todo nuestro desarrollo pues es como familiar, es unión de fuerzas de toda la familia, con todo el positivismo, cada producto está hecho con el mayor amor posible, o sea que no te va a llegar una vela sola, sino que una vela llena de energía bonita. Gracias por acompañarnos en Muchas Misión gracias Posible, a ustedes. Por hacer parte de nuestra familia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Boticario es el ejemplo, que cuando compramos colombiano no le estamos comprando una sola empresa, estamos ayudando a diferentes emprendedores de la ciudad y del país. Y es que hoy el compromiso es de todos, el compromiso de salir adelante, el compromiso con nuestra economía, porque cuando pensamos en una economía solidaria, estamos pensando en el futuro de nuestro país. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Chao, chao. Y recuerden que todo va a estar bien.